en un de nuevo. Bueno, queremos dar la bienvenida eh, a Xavier Aguirre, del Gobierno Vasco, a José Arrancudiaga, de Coembes, y Marta Blanco, en barco de, del Ayuntamiento de, de Bilbao. Eh, vamos a poner en marcha mañana, día del Partido Contra el Betis, la iniciativa de Somos Especiales, Reciclamos. Dentro de la estrategia de sostenibilidad del Bilbao Basket, trabajamos en el área de Bilbao Basket Verdea y entre sus distintas áreas de actuación nos encontramos con la de sensibilización hacia el reciclaje y la economía circular. La propuesta de colaboración con, el, con EMBES, con el Gobierno vasco y con el Ayuntamiento de Bilbao nos ayuda a seguir trabajando en, la línea, en esta línea y realizar acciones concretas como es la recogida selectiva de, de residuos. También es importante destacar que esta actuación, que la recogida en el, en el partido de mañana, toda la recogida que se llegue a realizar, se transformará en un premio para, para la Fundación Bilbao Basket, ya que se aportará eh, e irá destinada al desarrollo del segundo torneo de, interautonómico de deportistas con discapacidad, discapacidad intelectual, que se desarrollará el próximo fin de semana, 2 y 3 de julio. Y sin más, paso la palabra a Xavi. Es que recasco, Isabel. Mm. Bai, bueno, egunon, gusti ahí. Eh, bueno, eh, eusko jaularitzatik eh, eskerrak eman nahi eh, diogu, Era, eh, gurekin dagozen eh, hiru erakundei, eh, ekimen hau bultzatzeko, ze eh, ekimen hau ba, eh, itun berdearekin, goberno eh, eusko jaularitza eh, eh, bultzatzen duen eh, eh itun berdearekin, eh, e, dago, ez? E, zer, bo, lortuko dugu e, bi helburu nagusiak alde batera, ez? A, alde batetik, e, e, bere izketa e, ontzien bilketa bere iztuta e, bultzatzea eta alde, beste aldetik, ba, proiektu, e, proiektu onbat e, inklusiboa e, bultzatzeko e, bai, ez? Eh, digo que, que, bueno, desde el Gobierno Vasco eh, agradecer a las tres instituciones que estamos aquí el, el, el hecho de participar con nosotros en, este, en, este, en esta iniciativa, porque realmente es una iniciativa que, que cumple los objetivos eh, que desde el Gobierno Vasco estamos impulsando dentro del marco del Euskadi itunberdea del, 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 reto, del reto verde, ¿no? Que es impulsar la transición, eh, eh, la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático eh, de manera también inclusiva en, en, en Euskadi ¿no? sin dejar atrás a nadie ¿no? este es un poco digamos el, el leitmotiv de este de, este, de este itum verdea y desde luego pues este tipo de iniciativas eh, se, se alinean eh, directamente ¿no? con, este, con este objetivo como muy bien he dicho que es por una parte impulsar la recogida selectiva de envases y, eh, y, a, y a la vez pues, pues favorecer un proyecto, un proyecto inclusivo que, que tiene la fundación bilbao basket y que, y que nos encanta. ¿no? entonces bueno pues eh, sí que quiero remarcar el, la importancia que tiene sobre todo eh, por la ciudadanía de hacer este tipo de gestos el gesto de, de lo que es el, el reciclaje de envases. Eh, sabemos que llevamos muchos años impulsando esta, esta cuestión. Pero quiero remarcar que en muchas ocasiones la ciudadanía se plantea cuando, cuando escucha eh, a las instituciones y hablar de, de, de la lucha contra el cambio climático, se nos va la mente a bueno, eh, esto son eh, bueno, peleas entre, 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 entre naciones, son grandes emisores, eh, grandes emisores de CO2 para nada. O sea, eh, la ciudadanía tiene mucho que decir mucho que decir en esta materia, ¿de acuerdo? Y uno de los actos principales eh, que contribuyen precisamente a esta transición eh, ecológica, energética y contra el cambio climático, es el reciclaje de los materiales. Los materiales, eh, todos los productos que, que fabricamos, si los fabricamos desde, desde, desde origen. Consumen mucho más CO2, mucho más eh, combustibles fósiles que si lo reciclamos. Entonces, el reciclarlo, esa, esa economía circular que, que, se está, que se está potenciando con este tipo de, de actuaciones, es importantísimo. Es decir, eh, no solamente es un, es un cambio eh, conceptual que tenemos que integrar en nuestra sociedad, sino que estamos ayudando a eso. Es decir, con cada gesto que hagamos, con cada gesto de, de, de depositar ese envase en ese, en ese contenedor que nos han dicho que tenemos que, que depositar, tenemos que ser conscientes de que estamos contribuyendo a eso como ciudadanía. Y el no hacerlo, todo lo contrario. Entonces, quiero remarcarlo porque, evidentemente, bueno, pues para esto están estas eh, esta ruedas de prensa, para que la ciudadanía conozca exactamente cuál es su... Eh, su responsabilidad sobre estas, sobre estas cuestiones y desde el Gobierno vasco, pues queremos, queremos eh, trasladarle que, que de esta manera eh, va a contribuir, evidentemente, a que, a que, a que todo esto pues, pues, lo, lo consigamos al final, eh, definitivamente. ¿no? Es decir, que conseguimos nuestros, los objetivos que tenemos eh, puestos en los papeles y que, y que decimos. Eh, eh, que que nos, nos, nos da la sensación que es un poco palabrería. Bueno, pues para, para nada, ¿no? Es decir, ese gesto, aunque nos parezca muy muy chume y muy sencillo, es un gesto relativamente, o sea, muy importante para conseguir estos objetivos. En realidad es así. Es que ricasco. Doy la palabra a José, de Coembes. Es que ricasco, Javier. Bueno, pues, Eunon eh, Nori Ta, bueno, esker kasko, eh? esker kasko, ba, hori. Es que eh, recasco, es que recasco va Lenique Nori, es que artounay, Nizgioque, Euscoya, Javier, eh, Bilboco, udale Marta, Eta, Bilbao, Basqueti, Isabel, va eh, ba, Equimen, Poli, Tontán, parte Arzagati que está. Eh, somos Especiales Reciclamos trae y refuerza la recogida selectiva de envases ligeros y papel cartón aquí en el pabellón de Miribilla. Y además trae consigo una aportación a, a una fundación que lo necesita. ¿eh? Una fundación eh, que, por otra parte, eh, nos ha demostrado, nos está demostrando su firme compromiso tanto con el medio ambiente como, como con la sociedad. ¿eh? En Somos Especiales Reciclamos, deporte, medio ambiente y cuidado de las personas eh, se dan la mano. ¿eh? Como decía Javier. Animar a la ciudadanía, animar a todos los espectadores que este sábado vengan, que contribuyen con ese gesto responsable de depositar los residuos en los contenedores correspondientes. Es que recasco y que, nada, que el sábado tengamos un, un partido espectacular, eh, bonito en lo deportivo, respetuoso en el medio ambiente y también con la sociedad. Sí, va a, haber, eh, contesta tu, va a haber una señalítica dentro del de el, el propio Bilbao Arena. Ya, el propio Bilbao Arena ya tiene alrededor de 55 contenedores, pero parece ser que en el día a día no los vemos. Entonces, bueno, sí hay una, un proceso, hay contenedores para hacer la recogida selectiva, pero lo que queremos es incidir sobre, sobre esa recogida y, y, y va a haber una señalítica específica para este que se mantendrá. Así es, como comenta Isabel, eh, el Bilbao Arena dispone de esos 55 puntos de reciclaje, que han sido pues, eh, dotados de una correcta señalética para el depósito. También se ha dotado de 10 carteles informativos en las 6 entradas. Eh, aquí, aquí debajo vemos los, los ejemplos. Y luego todo esto va acompañado con acciones de animación, con acciones de comunicación en redes sociales y, y demás. ¿m? previo al, previo al partido haremos, pues eso va a haber una, una hora antes entre los partidos que va a haber con los eh, jugadores de las escuelas en eh, Va a estar Armi, va, a estar, va a haber una animación. Esperemos que haga bueno y, y que disfrutemos. Vamos a acabar el dato con una foto en pista, si os parece. Vale. Perfecto.